problema está en el análisis concreto. Y el problema está en que la participación electoral, tal y como la plantean, aquí al menos, los partidos políticos, es una traición a los principios y a la estrategia de creación de un Estado propio. ¿Por qué? Porque hemos dicho precisamente que el marco democrático previo a la independencia es precisamente la negación de la independencia. La negación es poner obstáculos a la independencia, porque entonces considera la independencia como una opción más entre otras que pueden existir. Es este marco dentro del cual podríamos y es por eso por lo que significa esa traición, por lo que nosotros podemos criticar esas elecciones diciendo que son las elecciones, participar en ellas es colaborar con el imperialismo y entorpecer efectivamente el esfuerzo que está haciendo este pueblo por la consecución de su propio Estado. No sé si lo he explicado bien, pero...